El alcalde capitalino Jorge Miranda Castro dio a conocer que la administración a su cargo cerrará el ejercicio fiscal 2023 sin contratiempos, ya que se solventó el pago de aguinaldos y salarios de las y los servidores públicos. Destacó que finalizarán el año sin adeudos a Infonavit e IMSS, ni tampoco al Servicio de Administración Tributaria SAT. Dichas metas se cumplieron sin solicitar adelanto de participaciones. Quiero reconocer el esfuerzo de toda la administración capitalina, comentó el doctor Jorge Miranda Castro, quien además dio a conocer que en 2024 no habrá aumento en el impuesto predial, con el objetivo de cuidar la economía de las familias. El día de hoy quisiéramos abordar algunos temas de interés para la sociedad capitalina. El primero es que cerramos nuestro ejercicio sin contratiempos. Pagamos ya aguinaldos, sueldos, no le vamos a quedar a deber ni al Seguro Social, ni al Infonavit, ni tampoco al Servicio de Administración Tributaria. Pero además lo hicimos de los pocos municipios en el Estado sin solicitar adelanto de participaciones. Yo quiero aquí reconocer el gran esfuerzo de toda la Administración Capitalina, el apoyo de mi síndica Ruta de Opa-Bú, que me ha permitido mantenerme en las calles mientras ella cuida la casa. Y en ese sentido, hoy damos esta muy buena noticia, en donde no solicitamos adelanto de participaciones, aún cuando ustedes saben, tuvimos una drástica caída de las participaciones que afectó prácticamente a todos los estados en el país y por supuesto también a los municipios. Queremos comentarles también que el próximo año, desde la Administración Capitalina, hemos venido ya anunciando que no habrá incremento del impuesto predial. Esta es una determinación también muy importante porque nos ponemos del lado de la gente, nos ponemos del lado de las familias capitalinas y lo que pagaron en el año 2022 es lo que pagaron en el año 2023 y será lo que pagarán en el año 2024. Esta es una determinación muy importante, de gran trascendencia, que queremos comunicar a toda la población en la capital. Además, el programa de austeridad, racionalidad y de contención del gasto continuará, ya que a la fecha ha permitido tener finanzas sanas, manteniendo al municipio con salud financiera. Gracias a ello, arrancaremos el próximo año con todo vigor, sobre todo en obra pública, y así activaremos 21 sectores económicos, explicó el presidente municipal de Zacatecas. Queremos también señalar que hemos asumido desde el inicio de la administración un programa de austeridad, de racionalidad y de contención del gasto que nos permite hoy tener finanzas sanas, mantener al municipio con salud financiera, y esto, bueno, pues nos permitirá que el próximo año arranquemos con todo vigor, sobre todo la obra pública. Esta es una parte muy importante porque es el eje dinamizador más importante en la capital. La obra pública activa 21 sectores económicos y, bueno, pues la idea es que el próximo año arranquemos con pavimentaciones. El gobernador ya ha anunciado algunas obras muy importantes también para la ciudad y en ese sentido nosotros celebramos la determinación del gobernador David Monreal de seguir respaldando a la ciudad. En cuanto al tema de capital iluminada, informó que el programa se encuentra en la última etapa en el Centro Histórico y a través de marchas forzadas entre las distintas áreas de la Secretaría de Servicios Públicos, las acciones finalizarán este mes de diciembre. Durante este anuncio también estuvieron presentes la síndica municipal Ruth Calderón Babún y el jefe de despacho Martín Cervantes, quienes respaldaron al primer edil. El Ayuntamiento de Zacatecas continuará en 2024 con la implementación de políticas públicas que beneficien a las y los capitalinos, mejorando en gran medida su calidad de vida.